chico. Ahora vamos a cruzar el puente de Zárate del Coto. Partido de campana. Porque termina con una Y y por ahí tiene un distinto
distinto, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pronunciación. Así que vamos a decirles Ibicuy. Al pueblo de Ibicuy. Y vamos a ver qué sale en este video. Estamos acá en medio del camino, no hay nada, nada de nada, medio de la nada. Faltan unos 20 kilómetros todavía para llegar. Paramos un ratito a contemplar esta soledad, este vacío. Así que vamos a ver qué tal. Muchas expectativas para ver cómo es. Y no vengo por nada en específico. Era un lugar que marqué en el mapa y bueno, y salió venir acá, nada más. Una tranquilidad absoluta, aparte de los autos, ¿no? Entrando al pueblo, estamos recorriéndolo un poco en auto. Ahora vamos a bajar y vamos a caminar un poco. Bueno, no sé si es un pueblo, sigo en la... Ahora está todo cerrado. So, es un sábado a las 4 de la tarde, capaz que abren más tarde, tipo 5. Si no hay mucho movimiento, capaz que están durmiendo, la mayoría está durmiendo la siesta. Salimos a caminar en la plaza, está medio gris el día, parece como que quiere llover y como que no, está amagando mucho, pero igual parece que mañana está anunciado de lluvia. Por ahora está todo cerrado, hay como muchos puestos, pero están todos, la mayoría cerrados. Debe ser que a la noche capaz que los abren, ya que debe haber un poco más de movimiento. No sé. No googleé nada sobre este pueblo, no busqué nada, ni siquiera, solamente lo busqué en el Google Maps, lo seleccioné y vinimos para acá. Pintó ahí todo improvisado. Ahí enfrente hay como un escenario con tribuna, todo, se ve que deben hacer, y están como practicando. Escenario guardia del río Paraná y Ibicuy. Capaz que a la noche hacen show. La antena wifi. Ahí es un colegio, parece, ¿no? Sí. Ahí enfrente podemos observar una escuela. ¿A Nina dice? ¿O Nina? No, Nina. Escuela Nina número 8, 20 de junio. Como es un
un pueblo chico, capaz que este horario de la siesta y como que se me hace como que muy al pedo que van hasta acá en los puestos. Si no hay gente, no hay prácticamente nadie. Hay personas por la plaza, pero son re poquitas y capaz que muchos deben ser acá. Se cuentan con los dedos de la mano. Acá están los juegos para los chicos, la placita. Bastante lindo. Arena. Para que los chicos jueguen con la arena. Se me va a apagar la cámara. Ahora voy a googlear un poco a ver qué onda este pueblo. Y vamos a dar un par de características importantes para que vengas a visitarlo.